Thank you.
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 Cañare. Buenos días. Sí, pueden tomar asiento, por favor. Mi nombre es Katy Guillén, soy la sobrina del doctor Genaro Antonio Rodríguez. ¿Quién fue mi tío? El doctor Genaro Rodríguez, también conocido como Tonito, nació en la provincia de Salcedo, República Dominicana, el 20 de octubre del 1961. Luego vivió en El Ejido, en Pueblo Nuevo y en Las Colinas, Santiago. Sus orgullosos padres fueron Rafael María Rodríguez y Ana Dolores Núñez, los cuales ya fallecieron. Tuvo 9 hermanos, uno ya fallecido, su esposa, Elida Ovalle, 3 hijos, 4 nietos y un sinnúmero de sobrinos,
ahijados, colegas y amigos. El magistrado Genaro fue el orgullo de todos cuando logró graduarse de doctor en Derecho. Ejerció su carrera profesional en Santiago como abogado y luego como juez de la Tercera Cámara Penal por casi 2 décadas. Fue un gran hijo, esposo, padre, tío y amigo. Genaro fue un propulsor del deporte, especialmente del béisbol, softball y de la política internacional. En el 1997 llega a Estados Unidos buscando nuevas oportunidades. Orgullosamente trabajó y se dedicó a su familia. En el 2019 fue diagnosticado con cáncer de etapa avanzada. Los doctores le estimaron solo 3 meses de vida, pero Genaro nunca se rindió. Sus ganas de vivir y manera de ver la vida era mucho más fuerte, lo cual nos permitió tenerlo con nosotros por aproximadamente 3 años más. Él fue todo un guerrero que luchó lleno de esperanzas y fuerzas, aun cuando ya él había perdido esa fuerza física. Pero Dios tenía otros planes. El pasado viernes 6 de agosto, a las 10:30 de la mañana, Jesucristo llamó a Genaro Rodríguez y lo recibió como su ángel más dulce, noble, intelectual, alegre y optimista. Genaro estaba en su hogar en Allentown, Pensilvania, bajo los cuidados, apoyo y el gran amor de sus familiares. Hoy pedimos por su descanso eterno. Tío Tonito, siempre vivirás en nuestros corazones porque tus huellas marcaron nuestras vidas y, como decías, para ser feliz en la vida, usted tuvo que haber hecho lo que usted quiso hacer. Yo sé que él falleció en paz, realizado y querido por muchos. Por eso es hora de reflexionar e invertir nuestro tiempo en lo que realmente nos hace felices a nosotros y no a otros. A continuación veremos un recuento de algunos de los tantos momentos felices que compartimos con él. Les pido su atención por los próximos 12 minutos. También mi padre José Guillén, quien fue su amigo, su compadre, su amigo, tendrá unas palabras. Después de eso, continuaremos con el diácono y despediremos juntos al cementerio, el Cedar Hill, a dar nuestro último hasta luego a nuestro queridísimo Genaro. También aquellos que deseen compartir un momento con nuestra familia después del cementerio, están bienvenidos. Estaremos en la casa de Elida y Tonito. Si no saben la dirección, puede preguntarle a algunos de los familiares inmediatos. Mil gracias a todos por su apoyo. Sigan orando por el descanso eterno del doctor Genaro Rodríguez y por nuestra familia. Que Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Gracias. Gracias a mi hija Yocasta Guillén. Creo que ella lo dijo todo lo que yo podía haber dicho, pero yo personalmente voy a decir algunas cositas de quien fue en vida primero mi amigo. Voy a tratar de continuar. Primero fue mi amigo, luego se convirtió en un alumno mío en matemáticas, especialmente desde octavo grado hasta segundo de bachillerato. Luego se convierte en mi cuñado, hermano de quien hoy es mi esposa Hilda. Más tarde se convierte también como un amigo de los deportes conmigo, donde compartimos juegos primero de béisbol,
luego de softball, se convierte Genaro Antonio Rodríguez Núñez, el eterno, que yo le llamo desde hoy, se convierte en mi compadre. Porque él y yo le bautizamos a Eric Anthony, quien está aquí a mi derecha. Genaro, no porque yo lo diga, pero fue un ejemplo para mí en la familia Rodríguez Núñez. Fue un ejemplo con sus compañeros abogados y magistrados en Santiago por más de una década. Genaro compartió con todo el mundo en Santiago, en los deportes, como lo dije antes. Genaro, que yo sepa, nunca tuvo problemas con nadie. Genaro decide renunciar como magistrado de la Tercera Cámara Penal en Santiago, República Dominicana, para quedarse acá con su familia, como lo dijo Yocasta, buscando una mejor vida, buscando lo que se llama el sueño americano. Y fíjese qué sueño, ¿eh? Un sueño eterno, un sueño hermoso. En nombre mío, de la familia Rodríguez Núñez, yo le doy las gracias a ustedes por compartir con Genaro su última morada con nosotros. El último vistazo del día. El último vistazo que será para siempre. Adiós, mi compadre. Váyase en paz. Vamos a poner un video a continuación. Si tienen unos minutos, es aproximadamente 12 minutos. Tenlo por seguro, fueron tantos bellos y malos momentos que vivimos juntos. Los detalles, las pequeñas cosas, lo que parecía no importante, son las que más invaden mi mente al recordarte. Ojalá pudiera devolver el tiempo para verte de nuevo, para darte un abrazo y nunca soltarte. Más comprendo que llegó tu tiempo, que Dios te ha llamado para estar a su lado. Así él lo quiso, pero yo nunca pensé que doliera tanto. Ya no llores por mí, yo estoy en un lugar lleno de luz, donde existe paz, donde no hay nada, donde puedo descansar. No llores por mí, es tan bello aquí. Nunca imaginé. Quiero que seas feliz, que te vaya bien, y cuando te toque partir, espero verte aquí. Yo te extrañaré. Tenlo por seguro. ¿Cómo pensar que la vida puede terminar en un segundo? La vida es polvo, puede esparcirse en un momento. Nada traíste, nada te llevarás. Solo
lo que había dentro. Ojalá pudiera devolver el tiempo para verte de nuevo, para darte un abrazo y nunca soltarte. Más comprendo que llegó tu tiempo, que Dios te ha llamado, para estar a su lado. Así él lo quiso, pero yo nunca pensé, que doliera tanto. Ya no llores por mí, yo estoy en un lugar lleno de luz, donde existe, donde no hay nada, donde puedo descansar. No llores por mí, es tan bello aquí. Quiero que seas feliz, que te vayas y cuando te toque partir, espero verte aquí. Yo te extrañaré, tenlo por seguro. Allí miré tu foto en la nevera de aquel viaje que hicimos en noviembre. Sonrío al descubrir tus mil maneras para quererme. Hoy, como cada tarde, te imaginaba. Confieso que me haces tanta falta para decirme todo va a estar bien, para escucharme con una guitarra sentado con tu taza de café. Lloré porque tu voz no está en la casa, reí porque me amaste con todo tu ser. Es una mezcla que me agarra el alma y rompe cada esquina de mi ser. Y cómo no, si eras mi todo. Y cómo no, la noche buena se vuelve más fría y en abril se caen todas las flores. Y siento que me hablas cada día en mil canciones. Hoy, como cada tarde, te imaginaba. Confieso que me haces tanta falta para decirme todo va a estar bien, para escucharme con una guitarra sentado con tu taza de café. Lloré porque tu voz no está en la casa, reí porque me amaste con todo tu ser. Es una mezcla que me agarra el alma y rompe cada esquina de mi ser. Y cómo no, si eras mi todo. Y cómo no, miro al cielo y no me basta, y tus fotos que me engañan y me hacen creer que hoy llamas en la tarde para saludarme. Confieso que me haces tanta falta para decirme todo va a estar bien, para escucharme con una guitarra sentado con tu taza de café. Lloré porque tu voz no está en la casa, reí porque me amaste con todo tu ser. Es una mezcla que me ha
agarra el alma y rompe cada esquina de mi ser. Y cómo no, si eras mi todo. Y cómo no, Genaro, una bachatita que te voy a hacer ahí ahora. Contigo lo que no, quieras. No, yo no me hago ahorita, pero no es. ¿No es mucho más grande? Sí. Yo te voy a decir una cosa. En la vida, llévese. Para ser feliz en la vida, usted tiene que haber hecho lo que usted quiso hacer. O sea, no rico. No rico. A los 23 años, yo tuve 3 caballos de carrera en el hipódromo de la capital. A los 23 años. Fui el primer juez nombrado por la Suprema Corte de Justicia en 97. ¿Entiendes? Al año y medio ya yo había subido de juez de paz a primera instancia. Pero yo fui juez de instrucción
Yo fui juez de los tribunales de tránsito de los tres. Juez de instrucción. ¿Tú me entiendes? Yo fui juez el último año mío, me lo tiré en la corte penal. Y después de la corte penal, ¿qué es lo que va? La Suprema Corte de Justicia. Sí, yo pasé por todas partes. Recordaremos a Genaro, a Tonito, con alegría, no con tristeza, porque hoy no celebramos su muerte, celebramos su vida. Como buen cristiano, buen padre, buen amigo, buen tío. Así que quiero que demos un fuerte, fuerte, fuerte abrazo y fuerte aplauso para él. Muchas gracias. The deacon from Sacred Heart Church, you can come forward now for the services. Buenos días, en un día no tan bueno, ¿verdad? Para mí es un honor poder celebrar esta exequia con pueblano. Yo también soy de Santiago, la diócesis del mismo nombre. Y gracias porque están aquí. Pues, mi nombre es de Diácono José Miguel Santos. Estuve como diácono sirviendo en la parroquia Nuestra Señora de Fátima, en Santiago, por 13 años. Aquí ya llevo unos 12 años en la diócesis, 10 en la parroquia Nuestra Sagrado Corazón de Jesús. Y ahora estoy en la parroquia Nuestra Señora de las Mercedes de Easton. Como he escuchado ya algunas personas hablar, pues sé que ustedes son personas de fe, como caracteriza a muchos dominicanos, específicamente de la ciudad de Santiago. Y perder un ser querido nos entristece, pero desde luego la fe nos dice que hay alegría porque nace esta persona para el cielo, para estar en la presencia de Dios. Vamos a ponernos de pie para comenzar nuestro servicio. Bendigo el cuerpo de Genaro Rodríguez Núñez con el agua bendita con que él fue bautizado. El Padre de la Misericordia lo reciba en sus santos senos. Todos fuimos bautizados en Cristo. Jesús, tenemos parte también con él en su muerte. Así pues, por medio del bautismo, fuimos enterrados junto con Cristo y estuvimos muertos para ser resucitados y vivir una vida nueva. Así como Cristo fue resucitado de entre los muertos por la gloria del Padre. Porque si fuimos unidos a Cristo en una muerte como la suya, así también estaremos unidos a Él en una resurrección como la suya. Pueden sentarse y escuchemos en este momento
La palabra de Dios tomada del libro de las Lamentaciones. Mi alma está alejada de la paz. He oído la dicha y dije, he concluido mi vigor y la esperanza que me venía del Señor. Recordar mi miseria y mi vida errante es veneno y amargura. Recuerda, sí, recuerda, y mi alma se abate dentro de mí. Quiero recordar en mi memoria lo que puede darme esperanza. El amor del Señor no se ha agotado ni se ha acabado su ternura. Cada mañana se renueva, grande su fidelidad. Miré si es el Señor, dice mi alma, por eso quiero esperar en Él. Bueno es el Señor para los que en Él esperan, para el alma que lo busca. Bueno es esperar en silencio la salvación del Señor. Palabra de Dios. El Salmo, bien conocido, Salmo 22, vamos a responder. El Señor es mi pastor, nada me falta. El Señor es mi pastor, nada me falta, en verdes praderas de hierba tierna me hace reposar, a las aguas del descanso me guía y mi alma reconforta a todos. Me guías por veredas de justicia, por amor de su nombre. Aunque marche por un valle de tinieblas, ningún mal temeré. Junto a mí y tu vara y tu cayado, ellos me confortan. Tú preparas ante mí una mesa frente a aquellos que me odian. Unge con aceite mi cabeza, desbordando está mi copa. Pues el bien y la gracia han de seguirme por los días de mi vida, y moraré en casa del Señor a lo largo de mis días. De pie para la lectura del Santo Evangelio. El Señor esté con todos ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos, ha llegado la hora en que sea glorificado el Hijo del Hombre. Les aseguro que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda infecundo. Pero si muere, da mucho fruto. El que se ama a sí mismo se pierde, y el que se aborrece a sí mismo en este mundo se guarda para la vida eterna. El que quiera servirme, que me siga, y donde esté yo, allí también estará mi servidor. A quien me sirva, el Padre le premiará. Ahora mi alma está agitada, ¿y qué diré? Padre, líbrame de esta hora. Pero si por esto he venido para esta hora, Padre, glorifica tu nombre. Entonces vino una voz del cielo. Lo he glorificado y volveré a glorificar. Palabra del Señor. Pueden sentarse. Nada más unas palabras de consuelo para los familiares. Que Dios sea su fortaleza en este momento para los amigos, visitantes. Aquí presente, sabemos que son momentos difíciles y todos algunas veces experimentamos esta experiencia, el paso de la vida a la muerte en esta vida temporal, pero la muerte no termina, no es el fin, sino que la muerte es un paso para llegar a nuestro destino final. Y como hemos escuchado desde luego en la primera lectura, es desde luego un paso de esta vida a la otra.
El mismo Jesús nos dice que para poder llegar al cielo hay que morir. Dios es bueno, Dios nos asiste siempre, Dios nos cura de todas las enfermedades y yo añado de todas menos una, porque con la última o con cualquier situación, a veces un accidente, pues terminamos en la presencia de Dios. Por tanto, Dios tiene muchas maneras de llamar. Pero lo más importante de todo en la vida es qué hemos hecho aquí. Y nuestro hermano Genaro Rodríguez Núñez eligió una vocación, servir como defensor de los necesitados, defender y ser voz de los que desde luego no la tienen, ser defensor de los indefensos, hacer justicia. Dios es justicia. Y nuestro hermano Genaro, pues, trabajó para que se haga justicia. Yo me imagino que él, con su buena intención, hizo lo mejor que pudo. Como todos nosotros, en nuestro trabajo, en nuestra vocación, en nuestro llamado, en el hogar, todos hacemos lo mejor que podemos, con limitaciones. Muchas veces hacemos lo correcto ante todos los demás, ante Dios. A veces nos equivocamos, pero los errores también nos ayudan a aprender y seguir hacia adelante. Yo siempre digo que si alguien me critica, me está dando una oportunidad para corregirme si estoy en el error. Pero si he hecho lo correcto, pues nada de eso tiene que perturbarme. Por tanto, damos gracias a Dios por nuestro hermano Genaro, por su buen servicio, por su vocación y en todo el tiempo que estuvo ejerciendo su ministerio en las diferentes formas. Pero desde luego, así como Dios es el juez justo y un día nos va a juzgar a nosotros, que el ejemplo de Genaro también nos ayude a saber que todos vamos a ser juzgados. Y desde luego siempre el amor va a vencer. Desde luego confiemos más en el amor que en la justicia. Dios es amor. Nos ponemos de pie para orar en este momento. Oremos con fe en la esperanza de la vida eterna, y no solamente por nuestro hermano Genaro, sino también por todos los difuntos, por la iglesia y por la paz del mundo y por nuestra propia salvación. Por la iglesia santa de Dios, para que en medio del peregrinar terreno anuncie la esperanza del reino eterno a todos los hombres, roguemos al Señor. Por la paz entre las naciones, el progreso de los pueblos, en la justicia y la libertad, roguemos al Señor. Por las víctimas de la guerra, de la violencia, de la injusticia de los hombres, para que desaparezca toda enemistad y todo odio, roguemos al Señor. Por nuestro hermano Genaro Rodríguez Núñez, para que pueda presentarse perdonado ante el trono de Dios, roguemos al Señor. Para que el Señor lo lleve al paraíso, como prometió a sus fieles servidores, roguemos al Señor. Por todos los que aún permanecemos en este mundo, para que seamos consolados con la palabra de Dios, animados por los sacramentos, roguemos al Señor. En silencio, o si quieren en voz alta, pueden presentar sus preces a Dios también. Por la familia de Genaro, por Elida y todos sus hijos, para que sepan que todo no termina aquí, sino que la familia debe permanecer unida y saber que cuentan y contarán siempre con el apoyo y la solidaridad de toda la familia Rodríguez. Amén. Te rogamos hoy.
Oh Dios, rico en misericordia, acoge nuestras humildes oraciones y por este sacramento de salvación, concede el perdón de los pecados a todos los fieles difuntos, de manera especial de Genaro Rodríguez, por Jesucristo nuestro Señor. Elevemos nuestro corazón, todo nuestro ser a Dios y dirijámonos a Dios nuestro Padre, con la oración que el mismo Jesús nos enseñó, diciendo: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, y líbranos del mal. Que la paz de Cristo esté con todos ustedes. Bien, en este momento no hacemos esto de saludo de paz. Ustedes conocen bien la razón, pero sí siempre recibimos la paz de Dios. Y eso es lo más importante. Llevarla en el corazón y comunicarla en toda situación. Que este momento difícil para Elida, para su hija, para todos los familiares presentes, esa paz continúe con cada uno de ustedes. Oración final. En tus manos, Padre de bondad, encomendamos a nuestro hermano Genaro. Nos conforta la esperanza de que resucitará con Cristo en el último día. Te damos gracias, Señor, por todos los beneficios concedidos a tu siervo durante su vida. Signo de tu bondad y de la comunión de los santos en Cristo. Escucha nuestra oración, Padre misericordioso, para que las puertas del paraíso se abran a tu siervo. Y a nosotros que permanecemos en este mundo, dígnate consolarnos en la fe hasta que todos vayamos al encuentro de Cristo. Así podamos estar siempre juntos con el Señor, por Jesucristo nuestro Señor. Señor, dar el descanso eterno. Que las almas de todos los fieles difuntos descansen en paz. Así sea. El padre Juan Given, pastor de la parroquia Sagrado Corazón, estará con ustedes en el cementerio. Él quería estar aquí con ustedes, pero como tenía misa a las 12, pues me pidió que viniera a ayudarle en este servicio. El Señor sea su consuelo, su fortaleza siempre. Ladies and gentlemen, this concludes the services. We'd like to thank you all for coming. We also like to thank the people that are seeing this from far away by live streaming. This ends our live streaming for now. We're going to make some announcements. We're going to have a final viewing momentarily, and the immediate